¿Qué tal, simpáticos? ¿Cómo están? Aquí Arlequín en este nuevo juego llamado Ghost 1.0. Este juego es un estilo Metroid en 2D, en el cual dos super hackers contratan a un agente para que se infiltre en la estación espacial Nakamura y robar el mayor secreto informático del mundo. Vale, vamos a continuar aquí dándole una nueva partida. Vamos a colocarle el nombre Arlequín. Ok. Modo clásico. Las armas y equipos son difíciles de obtener, pero las conservas aunque te destruyan. Cuanto más avances en el juego, más cosas tendrás en tu inventario. Modo survival. Se obtiene con facilidad una gran variedad de armas y equipo, pero se pierden si te destruyen. Por lo que, cuantas más veces mueras, con más variedad de cosas podrás experimentar. Vale, vamos a jugar ahora en el modo clásico. Vamos a coger moderado. Y vale, comenzamos. Alto y claro. Ya estás de camino. Cerramos comunicación para pasar los controles. Reanudamos la comunicación en cuanto llegues a tu destino. Buen viaje. Y el producto estrella del gigante Nakamura se ha convertido en toda una revolución en la inteligencia artificial. Hablamos del Naka, un nuevo robot que se ha convertido en el sirviente perfecto en millones de hogares en todo el mundo. Parece tan humano que puede entender, aprender y hacer cualquier cosa. Están locos jugando a ser Dios. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Han construido toda una raza inteligente, completamente nueva. Seres artificiales capaces de pensar como nosotros, de tener voluntad propia y de tomar sus propias decisiones, pero sin nuestras limitaciones físicas. ¿Sabes lo que eso implica? Lo sé. El potencial de esa nueva inteligencia es infinita. Y tiene que ser nuestra. Ghost, te infiltraremos en la estación espacial Nakamura camuflada entre otras provisiones. Una vez dentro, tu misión consistirá en encontrar la sala de servidores y acceder a ella para que podamos copiar los algoritmos primarios de inteligencia artificial de Nakamura. Estaremos en contacto para asistirte cuando sea necesario. Las defensas internas de Nakamura estarán activas, por lo que encontraremos mucha resistencia. Solo tenemos una oportunidad. No nos falles. Ghost, aquí jefe de operaciones. Ya deberías estar dentro. Conecta tu sistema de control de cámaras. Intentando abrir esa puerta vertical. Nuestro equipo de hackers necesitarán unos segundos. Ghost, aquí Bube. Te he incluido una pistola de descargas. Tiene 32 condensadores, por lo que puedes disparar hasta 32 veces. La célula de energía los recarga continuamente. Aunque tarda un poco en recargar, nunca te quedarás sin munición. Gracias por el juguetito, Booger. Las alarmas están desactivadas, ¿no? Entonces, mientras estáis ocupados con esa puerta, me divertiré un poco probando esta preciosidad contra estas cajas. Vale, aquí vamos a destruir las cajas. Este es un pequeño tutorial. Mueve el ratón para apuntar, botón izquierdo para disparar. La compuerta, ya se ha abierto. Puerta abierta. Esto, la palabra sigilo, ¿te suena de algo? He sido muy ruidosa, tal vez. Sí, bastante. A partir de ahora, por favor, usa la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario. Por cierto, Ghost, por motivos de seguridad, si necesitas comunicarte con nosotros, usa la palabra en clave Houston. Entendido. Vale,
Vale, vamos por aquí. Vamos a subir por aquí, por acá. Cerrado. Hay que buscar un camino para salir por acá. ¿Por dónde sería? Subir. Aquí, ¿qué hay por acá? Nada, cerrado. Por aquí, subimos por aquí. Houston, puedo ver sobre mí unos robots moviendo cajas. Esos podrían ser suministros destinados más al interior de la estación espacial. Cost, busca un camino para llegar a ese pasillo. En silencio, si no te importa. ¿Aún mosca por esas cajas? Parece que hay un centinela ahí delante. ¿Houston quiere sigilo? Le enseñaré lo que es sigilo. Vamos, Ghost, mantente fuera de su vista. Vale, vamos a intentar que no nos vea ese centinela. Vale, de nada sirvió. De nada sirvió. Ay. De nada sirvió pasarme por abajo. Vale, esto está cerrado por aquí. Cerrado. Houston, tenemos un problema. Este panel dice que requiere una tarjeta de seguridad azul. Tenemos a nuestro equipo trabajando en ello. La compuerta debería abrirse ahora. Iniciado procedimiento de defensa automática. What the fuck? Houston, ¿qué ha pasado? Ghost, hemos tenido un pequeño problema que ha requerido un corte de energía. ¿Podrías investigar el área? Vale, vamos a buscar una aquí. ¿Qué es esto? Ya. Por acá. Vale, bajamos. Houston, estoy delante de una cosa extraña. Mira, tío. Tienen una impresora 3D. Si pudiésemos escanear nuestro robot, podríamos imprimirlo. ¿Quieres decir que con esa cosa podríamos crear más robots si nos destruyen este? Sí, tío. Dios, es como tener vidas infinitas. Tenemos que hackearla como sea. Houston, ¿estáis ahí? Ghost, aquí jefe de operaciones. Acércate a ese terminal. Entendido. Vale. Houston, estoy justo delante. ¿Instrucciones? Conecta el dispositivo de transmisión a la consola. Voy. Dispositivo conectado. ¿Puedes conectarte a ella? Bingo, tenemos conexión. Muy bien, Ghost. Esa impresora nos permitirá crear un cuerpo nuevo si el que tienes ahora es destruido. Colócate en la impresora, que vamos a escanearte. Entendido. Escaneado finalizado. Puedes continuar. En caso de ser destruido, un nuevo robot se imprimirá. Vale. Ghost, aquí jefe de operaciones. Estamos desviando recursos para abrir la siguiente compuerta. Por favor, espera. Tío, ¿por qué dices eso de jefe de operaciones? ¿Y a qué viene ese modulador de voz? Para que se sienta más cómoda, Booger. Está acostumbrada a grandes operaciones para megacorporaciones. Si descubre que tan solo somos tú y yo, todo se complicaría más. No sé, tío. Creo que ya te estás complicando la vida. Estamos pagando por sus servicios, ¿no? Solo eso debería ser suficiente para que haga lo que le pidamos. Créeme, Booger, las apariencias son muy importantes. Chicos, ¿sabéis que os habéis dejado los micros abiertos? Aquí, jefe de operaciones.
falta que os hagáis pasar por algún tipo de organización secreta. Nuevo canal activo. Cost, intenta decir algo. Está bien, diré algo. Por ejemplo, que Víctor me dijo que erais un par de frikis con pasta que habían jugado a demasiados juegos de Kojima. ¿Estoy en lo cierto, jefe de operaciones? ¿O he de decir, Jacker? ¡Maldito Víctor! Tío, te han pillado. Víctor y yo vamos a tener una conversación muy seria. En fin, adelante Ghost, ya tienes vía libre. Las torretas de defensa están activas. Disparan a cualquier cosa que se mueve, probablemente debido a cierto corte de energía. Tienes permiso para abrir fuego. Vale, que no nos vayan a matar. Uy. Vale, uno menos, faltan dos. Uno menos, falta uno. Ay. Toma. Vale. Camino libre. ¿Qué es eso? Ah, lo están arreglando. Vamos por aquí. Uy. Vale, uno menos, faltan dos. Falta uno. Vale. Seguimos. Vale, que lo están arreglando. Uy. Uy. Vale, hay que pegarle a este. Bien. Vamos a partir estas cajas. Hay por aquí. Nada de nada. Subimos. Vale. No hay camino, la puerta está cerrada. Por aquí. Uy. ¿Y eso para qué sirve? ¡Ay, lol! ¡No! ¿Qué ha sido ese ruido? Ghost, para tu información. Houston, estoy ocupada. Houston, ya está. ¿Qué queríais decirme? Tres androides desplegándose en tu posición. Ah, gracias por el aviso. Vale, muertecitos.
encontramos? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Has visto a Booger? ¿Los está cabreando de verdad? Sí, pero está aguantando el tipo. ¿Crees que ella...? Los micros. Oh, vaya. No, ay, LOL, no los vi. Ay, Dios, uy, bueno, ya lo maté. Vale, entramos. Houston, esa caja contenía un extraño cubo. ¿Lo recojo? Ghost, espera un momento mientras lo escaneamos. ¿Sabes qué es esa cosa? Fascinante. Es una forma de energía que puede ser recogida y absorbida a través de la carcasa. Ya, ¿y para qué sirve? No estoy seguro. Puede tener tantas utilidades. Bueno, ante la duda mejor seguir las reglas de los RPG. Recoge todo lo que puedas porque lo necesitarás más tarde. Ya estamos otra vez. Jacker, esto es la realidad, no un videojuego. ¿Y qué diferencia hay, Dr. Falcon? Ghost, recógelos. Ya descubriremos más tarde para qué sirven. Entendido. Houston, tenemos otra complicación. Vale, veo la compuerta. Estoy en ello. ¿Instrucciones? No sé, esto puede tardar un poco. Date una vuelta o algo. ¿Darme una vuelta? Dalo por hecho. Allá vamos. A ver si puedo controlar ese androide. ¡Oh! ¡Qué incómodo se está aquí dentro! ¿Dónde está ese panel? ¡Listo! Hora de volver. Chao. ¿Pero qué demonios? La puerta está abierta. Sigo adelante. Hey, Ghost, ¿qué ha sido eso? Me ordenasteis que diera una vuelta y eso he hecho. No nos lo vas a explicar, ¿verdad? Me temo que esa información es clasificada. Más sigilo. No llego al otro lado de un salto. Necesito que me bajéis esa plataforma. Desde luego. Parece que hay una sala de control al otro lado. ¿Puedes confirmarlo? Déjame echar un vistazo. Pulsa Shift mientras mueves el ratón para ver más lejos. Confirmada la localización de la sala y la presencia de un androide. Muy bien. Voy a piratear ese control para bajar el ascensor. No te preocupes. Volveré.
Vale. En modo fantasma, pulsa botón derecho del ratón para volver a tu robot principal desde cualquier lugar. Interesante. Vale, esto es una puerta, vale, entramos por aquí para ver qué hay por acá, unas llaves. Vale, hay que contar otro. Hay que encontrar. Ah, no, no, tenemos que entrar a uno de ellos acá. Vale. Por aquí. ¿Cómo subo? Sensores alrededor. Evita accionar los sensores. ¿Accionar los sensores? Entendido. Alarma nivel 1. Iniciado procedimiento de defensa automática. Cada habitación tiene su propio nivel de alarma. Cuando más alto es el nivel, más defensa usará Nakamura. Vale.
que hay. Houston, he encontrado una tarjeta de acceso azul. Buen trabajo, Ghost. Sigue adelante. Procedimiento de defensa automática. No. Vale, hay que partir este, vale. Y ahora los de arriba. No. Vale, ese ha sido como un pequeño tutorial de este juego y hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les hayan gustado, voy a subir más videos de estos, así que nos vemos, chao.